Good evening, everybody. How are you today, my dear participants? Good evening, teacher. It's good to have you here. Hi, congratulations. You finished your module one. So let's celebrate. Celebremos, celebremos. Terminamos el módulo uno, chicos. You have given a big step. Han dado un gran paso, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Como les decía al inicio. Starting is the best point. El mejor punto es comenzar, ¿verdad? So you already started and you have finished your first module. Now you need to continue to the second one, ¿verdad? O ya lograron conectar muchas estructuras, lograron reactivar, ¿verdad? Sus oídos, el idioma, y ahora están practicando. Entonces, then you need to continue. Necesitan continuar, chicos. Espero que ya la mayoría haya estado en el proceso de inscripción, ¿verdad? Que hayan mandado sus documentos y que la próxima semana, ready for the module 2. Listos para el módulo 2 la próxima semana. Ok, today we are going to divide the class in two parts. Vamos a dividir usted, la clase. Teacher, ¿usted la va a impartir también? Fíjese que no estoy segura porque todo depende de las asignaciones que nos hagan en la oficina, pero pues si estoy con ustedes, qué alegría, qué bueno, y si no, pues continuamos a la orden, ¿verdad? Como les dije el otro día, ustedes ya están listos. And the most important is that our colleagues are very good teachers and they will appreciate to continue helping you, to continue teaching you. Y los compañeros pues van a apreciar un grupo tan participativo como este, tan interesado en aprender, y obviamente ellos van también a darles la continuidad necesaria, ¿verdad? Para que ustedes sigan aprendiendo. Ok, let me continue. Vamos a continuar. Entonces, vamos a dividir la clase en dos partes. La primera es un repaso del último video, ¿verdad? De la sección 5, that has to do with actions, with sports. Voy a darles un pequeño brochazo de going to. Going to no es algo que nosotros tengamos que ver realmente en el módulo, no es parte, pero lo quiero mostrar porque muchas veces cuando hablamos del ing, que es lo que ustedes ya vieron, es el presente continuo, las reglas que hemos visto, qué significa para hablar de acciones que están pasando right now, en este momento. Pero muchas veces cuando vemos la otra estructura de going to, a veces las personas se confunden. Entonces voy a darles un brochacito de lo que es el going to, solo para quedar claros que es diferente del ing form. Ok, y en la última parte, in the last 20 or 15 minutes, en los últimos 20 o 15 minutos vamos a hacer una revisión de lo que era el examen, ¿verdad? Para quienes tengan duda o no lo hayan terminado. Because I see that most of you already finished, porque ya muchos lo hicieron, pero aún así we are going to review the competencies we are evaluating. Vamos a ver las competencias que se evalúan en ese examen, ¿verdad? Ok, so let me go. Ok, vamos a esperar que vengan. Teacher, más. Good night. Hello. Teacher, fíjense que yo no he terminado el examen, tuve problemas ahora para poderlo terminar, pero después de la clase quiero terminarlo, no hay problema, ¿verdad? No, no hay problema, o sea, en tanto terminamos ahora, ya mañana ustedes están libres. Ok, chicos, voy a esperar que vengan más porque si veo la parte primero del examen y no están todos conectados, puede ser que alguien lo necesite. Ok, so just wait a minute. Vamos a esperar un segundo. Voy a compartir entonces la pantalla, chicos. Vamos a ver. Ok. In the platform, it says sports and activities. En la plataforma teníamos un video acerca de deportes y actividades, ¿verdad? Siempre en el marco del going to or the present continuous. Siempre en el marco del presente continuo. So we are going to have some vocabulary here about sport. Vamos a estudiar un pequeño vocabulario acerca de los deportes. And we have here basketball, baseball, rugby, wrestling, high jumping, hang gliding, car racing, cycling, running, table tennis, fishing, judo, climbing, billiards or pool in the US, shooting, horse racing, horse riding, golf, football, you say football in the UK, and you say soccer in the US. Okay,
We have here some other sports like archery, badminton, cricket, bowling, boxing, curling, tennis, skateboarding, surfing, hockey, figure skating, yoga, fencing, fitness, gymnastics, karate, volleyball, and weightlifting. All of them are sports and games. Here we have also judo, the same, karate, kayaking, paintball, polo, pool or billiards, rafting, rock climbing, rugby, running, sailing, skiing, sky jumping, snowboarding, softball, squash, sumo wrestling, surfing, swimming, table tennis, tennis, temping bowling, trampoline, volleyball, weightlifting. All of them are sports. And those are like the instruments you use to play those sports, like soccer, basketball, American football. This is for baseball. This is for boxing. This glove is for boxing. We have a volleyball special ball, tennis and rugby, hockey, skiing, lifting weights, surfing, surfing board, swimming, horse racing, and cycling. All those are the implements. Esos son los implementos, ¿verdad? Que utilizamos, pero también tenemos algunos verbos de acciones que utilizamos como sit, stand, lie down, crawl, kneel, squat, stretch, bend, walk, march, jog, run, dance, jump, leap, hop, clap, wave, point, tiptoe, cowgirl, shout, and talk. Todos esos son verbos y son verbos de acción que utilizamos cuando estamos practicando algún deporte, ¿verdad? So here we have more. Kick, catch, hit, punch, throw, slip, trip, pour, drag, push, pull, lift, carry, lean, put down, pick up, break, open, kiss, drop, hold, look, and steer. Todos estos son action verbs y aquí tenemos un vocabulario que está relacionado a los deportes, okay? For example, we have aerobics, archer, athlete, athletics, badminton, ball, base, baseball, basketball, bicycle, bicycling. We have here bike, boxer, boxing, bronze medal, glove, crew, curling, dartboard, AP, equipment, fielder. All this information is going to be given to you. Les voy a compartir para que ustedes puedan de esta lista ir sacando, ¿verdad? Aquellas palabras que sean desconocidas para ustedes para que puedan ir ampliando su vocabulario. All those are sports and activities. Todos ellos son actividades relacionadas a deporte, ¿verdad? Field hockey, fitness, football, forward, free throw, gear, goalie, golf, guard, gym, gymnast, home plate, ice skates, ice skating, infield, judo, jumper, jumping, loser. Okay, mallet, mat, mouth guard, movement, orienteering, outfielder, pinball, pitch, pitcher, player, playing, playoffs, puck, quarterback, quiver, racing, racquetball, rafting, referee, riding, drink, rower, rowing, rugby, runner, running, scoreboard, scuba, skating rink, skeleton, skiing, slalom, sledding, snorkeling, snowboard, softball, somersault, speed skating, sport, stroke, sumo wrestling. Vea que con todos estos que están con la S pueden practicar, ¿verdad? Lo que hemos dicho de pronunciar quitándole la E que tendemos a ponerle, ¿verdad? Surfer, surfing, swim, swimmer, swimming, synchronized tie, toboggan, track and field, trampoline, tug of war,
ultramarathon. Let's see here, we have umpire, unicycle, uniform, visiting team, volleyball, wakeboarding, walk, walker, walking, water polo, water ski, water skier, water skiing, windsurfer, windsurfing, winner, winning, World Cup, World Series, restaurant, and resting. Okay, so all that is a word list of sports vocabulary, but now is the time that we can practice. Ahora es el tiempo de practicar, pero vamos antes de ir a la práctica a tomar nuestra primera screenshot porque creo que ya llegaron la mayoría. So could you please open your cameras? Vamos a hacer esta práctica y luego vamos a hacer el examen. Vamos a revisar el examen. Okay, so let me... Okay, thank you. Wait a minute for me. Me esperan un segundo porque recuerden que somos varios, entonces hacemos dos capturas. Okay, here is the second. Thank you. Very good. Okay, now let me go. Okay, ahora vamos a ir a la práctica. Vamos a regresar. Si ustedes pueden hacer una captura, me gustaría que hagamos una captura de pantalla del vocabulario, ¿verdad? Sobre todo de este, donde aparecen algunos de los deportes. Voy a mandarle yo también las imágenes. Solo déjenme ampliar la visión. Ok, vamos a ver, solo que me queda. Vamos a esconder esta cosita que sale acá. Ok, ahí vamos. Vamos a utilizar este vocabulario de deportes y vamos a utilizar algunos de los action verbs. Y también podemos utilizar, vamos a utilizar la lista de algunos deportes, solo que aquí hay algunos deportes que no son tan comunes, ¿verdad? Que no quizás les voy a mandar esta que es un poco más común. Ok. Ok, what we are going to do. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conversar acerca de what are you doing, ¿verdad? What are you doing? Y vamos a practicar la siguiente estructura. I am playing, ¿verdad? Estoy jugando. I am practicing, estoy practicando. Or I'm doing, estoy haciendo. And you can mention your favorite sport, ¿ok? Y podemos mencionar nuestro deporte favorito. So let me share. Voy a compartir con ustedes la estructura de la conversación. Y lo que vamos a hacer donde dice first am, ahí podemos decir, ay, thank you, ahí me mandaron ya. Vamos a decir primero hacemos tal cosa, ¿verdad? Vamos a utilizar, ahorita les voy a mandar los action verbs, que creo que eso sí les hizo falta. Ok, ahí van los action verbs. Entonces, vamos a tratar de decir, por ejemplo, si yo les digo que estoy, vamos a ver, march, digamos que yo estoy tratando de hacer, let's say, athletics, los que hacen atletismo, ¿verdad? Primero comienzan marchando. Entonces, you can say, first you start marching, primero comienzas marchando. Then you start running. Y luego sigues corriendo, ¿verdad? La idea es que podamos describir con dos o tres de esos action verbs qué acciones hacemos para practicar nuestro deporte favorito. Es como si de repente alguien llegara y nos ve que estamos practicando, ¿verdad? Estamos haciendo ejercicio. Y nos pregunta, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces le tengo que explicar, ¿verdad? I am doing... Dicen that, ¿verdad? Estoy haciendo, o que está usted practicando soccer, ¿verdad? Por ejemplo, está practicando fútbol. And then you have to explain. Usted tiene que explicar en dos, tres pasos qué está haciendo, ¿verdad? ¿Qué tipo de movimientos está haciendo con esos action verbs? No sé si me doy a entender. ¿Sí? Vamos a utilizar las formas de ing. Por ejemplo, en este que dice lie down, es lying down, ¿verdad? El que dice sit, sitting, stand, standing,
lie down, lying down, crawl, crawling, y así, ¿verdad? Todos esos action verbs le vamos a aplicar la regla del ING para convertirlo, ¿verdad? A la forma de presente continuo, y vamos a describir qué exactamente estamos haciendo, ¿verdad? O qué de esos action verbs utilizamos para practicar nuestro deporte favorito, ¿sí? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Any questions? Adelante. Hola, hola. Any question, teacher? Ok, excellent. So let me go. Vamos a invitarles entonces a los chat rooms. Let me assign you. Ok, now let's create the rooms. Vamos, chicos, a practicar. Hello, if you have problem to join, let me know. Si tenemos problemas para unirnos, chicos, me lo hacen saber. Okay. Juan Antonio, I'm going to reassign you. Lo voy a reasignar, Juan Antonio. Gracias, lo que pasa es que se me salió el internet. ¿Verdad? Vaya, ahorita lo voy a... Ah, ok, sí, eso es lo que pasó. Ahorita lo voy a reasignar, no se preocupe. Ok, gracias. Okay, you can try to join again. Karen, hello. I'm inviting you to room number 8. Okay. Following. Sería first, que es primero. First, sí. I am drink water. Drinking water. Second, poner, ¿cómo se dice, teacher? Putting, pero poner qué, vamos a ver. Zapatos. Entonces, I'm putting on. ¿Se recuerdan cuando vimos wearing? También dijimos que usábamos putting on para el acto de ponerme las cosas. Entonces, I'm putting on my shoes. Okay, thank you. Okay. Puede incluso decir my sports shoes, mis zapatos de deporte, ¿verdad? Okay. Excellent, you, see you in a minute. Okay, bye, para la primera pregunta, ¿cómo quedaría? I am playing baseball. Hello, I recommend you to first choose a sport. Les recomiendo que para que no les cueste, primero seleccionen un deporte, ¿verdad? Y eso les va a dar luces de qué verbo de acción van a utilizar, ¿verdad? Para decir primero hago esto y después hago aquello, ¿verdad? O primero estoy haciendo esto y luego lo otro para practicar el deporte. ¿Ya? Va, sí. Ok, perfect. See you in a minute. Ya, lo que yo pienso. Ajá, eso es lo que le estaba diciendo. Y favorite sport. Hello. Yes. Siempre. May I help you? Teacher, adelante. Una pregunta. Bueno, la primera sí va, pero la segunda me estaba diciendo aquí mi compañera
que sería solo hacer los pasos de cómo se hace tal deporte. Solo sí, eso sería. Solo eso. Por ejemplo, si usted dice, para la respuesta, what are you doing? I'm playing soccer, digamos, fútbol. Y luego la otra persona le pregunta, what steps are you following? Entonces usted dice, bueno, primero comienzo marchando, ¿verdad? Que es el calentamiento que hacen los futbolistas. Puede ser que usted después diga, vamos a ver el verbo que se usa como ese que levantan la pierna. Estirándome. Sí, se llama, a ver, primero puede decir incluso I'm kicking the ball, ¿verdad? Estoy pateando la pelota. Aquí hay otro también que es un action verb que se llama jog, cuando levantan el pie así bien alto. Jog es el muñequito de Celeste en una de las láminas. Comienza marching, ¿verdad? Marchando, de ahí jog, dando pasos más grandes. Luego puede decir, I'm running, estoy corriendo, y así, ¿verdad? Los pasos, pero usted decide cuántos pasos quiere decir. Dos o tres, los puede resumir. Adelante, perdón. Teacher, y también podría decir yo, right now, first I'm running, then I'm walking. First I'm corriendo y luego caminando. O podría ser al revés. First I start walking. Primero comienzo caminando, ¿verdad? And then I continue running. Después continúo corriendo. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Y puede decir, and finally I jump. Y finalmente salto, ¿verdad? Depende del deporte. De ahí los pasos que usted quiera decir. Okay. ¿Is it clear now? ¿Un poquito más claro? No, ya está bien. No, teacher. Y tiene que ser un deporte individual cada uno. Podemos hacer el mismo los tres. Pueden hacer el mismo los tres, pero la idea es que se turnen para que puedan describir los preguntarle. Preguntarle y responder. Porque el reto de este ejercicio está en que primero conviertan a la forma ing. Ese es el primer reto. Y el segundo reto, que pronuncien estos verbos que son nuevos. Si ustedes se fijan, son action verbs que no son muy comunes, ¿verdad? Que casi solo se usan para hablar de deportes, porque tiene que ver con movimientos físicos. Y eso justamente es lo que se está buscando, ¿verdad? Que vayan interiorizando este nuevo vocabulario de los verbos, for sports, para deportes. And finally, y finalmente que lo puedan decir, that you can speak. Entonces necesito que busquen un mecanismo en que los tres hablen, aunque describan casi el mismo deporte. Pudiese ser que usted diga dos pasos, la compañera diga otros dos y la otra compañera diga otros dos. But the idea is that all of you have to speak. La idea es que los tres tienen que hablar. Okay, teacher. Perfect. See you. Perfect. Hello, Karen, can you hear me? ¿Me puede escuchar, Karen? Hola. I cannot hear you. I'm sorry. No se preocupe, Karen. Me parece que el Inter la sacó, ¿verdad? ¿O se acaba de conectar? No, es que estaba desconectada en otro dispositivo, entonces me estaba fallando el internet y tuve que conectarme al celular. No se preocupe, ahorita la voy a reasignar a uno de los equipos, Karen, ¿sí? Ok, denme un segundo. Gracias. Justamente estaba haciendo mi ronda de verificar que estemos trabajando. Sí, estaba con el equipo de Gloria Valeria. Gloria, ¡ay! La mandé al 3, quiero ver. Ah, ok. Está Iri, Fernando y Esther. Recién se estaban organizando ellos, así que Ayudó de mucho. Gracias. Ok. El mío sería, tomo la, ¿cómo se llama? El volado de la pesca. Caña de pescar. Ay, eso. Caña de pescar. Ahorita le digo, caña de pescar sería... R-O-D. R-O-D. Sí. Ajá. Road. R-O-D. Yes. Road. R-O-D. Yes. R-O-D. Vaya.
Entonces sería I go today like with my fish roll. My fish. La caña de pescar. With my fishing rod. Ajá. Cabal, roll. I am... Usted juega nadando. No pega, ¿verdad? You can say I do swimming, chicos. Se dice I do or I swim. I go swimming. Voy a nadar. Ajá. Porque, ah, a ver, ya que están tocando el tema, les explico. Esto es algo que les voy a explicar después al grupo. Utilizamos sí. el verbo play cuando hablamos de juegos que son con una pelota o una especie de algún juego de mesa. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí utilizamos play, pero para acciones como, por ejemplo, nadar, correr, ir a hacer ciclismo, decimos go. Go swimming, go running, y para pescar, por ejemplo, go fishing, ¿verdad? Pero es el doy, se pronuncia going. Going, ir, go. I'm going to swim, voy a ir a nadar. Ajá, ok. Decir I'm swimming, estoy nadando, pero para usted está diciendo los pasos, ¿verdad? Sí, los pasos. You can say first, puede decir first, I'm going to the pool. Primero estoy yendo a la piscina, ¿verdad? Uh-huh. Después, you can say I'm diving into the pool. Me estoy sumergiendo en la piscina. Uh-huh. Y como sí. tercer paso, I am swimming. Comienzo a nadar. Okay. Ok, perfect. Pero sí, está esa diferencia. Se la voy a explicar después, ¿ok? Sí. Gracias. Perfect. See you.
menos mal. Hi. Ya lo terminaron. Hola. Hello. How is it going? Hello. ¿Cómo van, chicos y chicas? Aquí practicando. Excellent. Perfect. But you finished, right? Ya terminaron, ¿verdad? De hacer sus pasos. Sí. Okay, perfect. I will call you back in a couple of minutes. See you. ¿Qué haces antes de jugar? Bueno, caliente. Hello. Fin. Hello. Hello. Did you finish? ¿Terminaron? Sí, chicas, yes. Excellent. Yes. Perfect. I will call you back in a minute. Le llamo en un momento. Okay. ¿Sí? Okay. Okay. Bienvenido, bienvenidas. Welcome from the practice. We are going to start now with the presentations. Vamos a comenzar con las presentaciones. Pero antes de comenzar, quiero explicar algo que estuve hablando con algunos compañeros en el grupo. Solo déjenme ver si está la mayoría para poderlo explicar. Perdón. Ahí. Vamos a ver, ahorita Carlita, ya vamos. Vaya, fíjense que le explicaba, creo que fue en el grupo de Griselda, que utilizamos el verbo playing, ¿verdad? I am playing, para hablar de deportes que jugamos con una bola o que son como juegos de mesa, ¿verdad? Que hay un instrumento con el cual hacemos el juego, ¿verdad? I'm playing soccer, I'm playing basketball, I'm playing tennis, I'm playing chess, ¿verdad? Juegos que tienen... son juegos o los practico con una pelota, por ejemplo. Pero cuando se trata que, por ejemplo, yo me desplazo, por decirlo así, hacer la actividad, como por ejemplo fishing, yo digo I go fishing, voy de pesca, ¿verdad? I go running, voy a correr. I go swimming, ¿verdad? Voy a nadar. O I go to swim, también puedo decir así, I go to swim or I go swimming. O I go surfing, ¿verdad? Me voy a surfear. Y cuando es algo, digamos, que lo hago un poco más a nivel corporal, por decirlo así, decimos I do karate, I do judo. Y también puedo decir, por ejemplo, aquí yoga, ¿verdad? Que yoga es considerado un deporte, pero es algo como, it's like quiet, ¿verdad? Como más calmado, more for relaxing. Ok, I do karate, I do judo, I do boxing, I do yoga. Entonces les voy a poner acá en, quizás en otro color, si me permiten. Solo déjenme mover esta herramienta para ver si les cambio de color. Y que ustedes vean la diferencia. Solo déjenme ver si me va a permitir resaltar. Ay, no. No, that's not what I want. Eso no es lo que quiero. Vamos a ver así. Ok, creo que así sí se entiende. O resalta, ¿verdad? El verbo que vamos a utilizar. Y ahí solo hay algunos ejemplos, ¿verdad? Pero es un poco lo que nos da la idea de cuando decimos I am playing, or I go, or I do. ¿Ok? Or I play, ¿verdad? Ok, very good. So, veo varias manitas levantadas. Carlita, would you like to start your participation? Yes. Ok, please go. Adelante, chicas. Con Jennifer, con Joanna y con... Uh-huh. Ok. Si quiere, empezamos con Joanna. Ok. Ok. What are you doing? I am playing basketball, my favorite sport. What is this are you for you? First, I am stretching. Second, I am jumping. Then, play basketball. Ok. Joanna, what are you doing? I am playing softball. What sip are you following? Following, right. Esa corrección iba a ser, pero lo ha hecho following. Muy bien. Following, yes.
First, I am running. Second, I am jumping. Okay, very good. Okay. Excellent. Do we have a third? Okay. ¿Tenemos alguien más en el grupo? Ok, sí. Yes, teacher. A ver, adelante, Rubén. Hello, Carla. Hello. What are you doing? I am playing soccer. Oh, very good. What state area are you following? Well, first, I am stretching for 10 minutes. Second, I am running to warm up in the field for 5 minutes. And then I start practicing for improve my skill. Oh, ahí podríamos decir, perdón chicos, for improving, incluso porque estamos, más adelante vamos a aprender que cuando usamos for, el siguiente verbo lo podemos poner en ing, for improving. Oh, okay. Thank you. Okay, perfect. Good job. Adelante chicos. Okay, trabajo. And Ruben, what were you doing? I am playing soccer. Oh, and what step are you following? First, I am running 10 minutes. And second, I am putting on my shoes. And then play soccer. Then I'm playing soccer. ¿Qué hago, teacher? En el último paso, you can say, then I'm playing soccer. Then? I'm playing soccer. Ah, okay. Okay. Ajá. O I'm puede playing. Decir, okay. I start playing soccer. ¿Verdad? Comienzo okay. ya a jugar, ¿verdad? En fútbol. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Excellent. Very good job. Excelente equipo. Muy bien. Vamos a ver. Creo que nos da para un siguiente equipo, chicos. Vamos a ver. Si tenemos voluntarios. Si no, vamos a pedirle okay, a Griselda. Sí, adelante, Griselda. Sí, ahí está su manita. Adelante. Va, le voy a preguntar a, Julio. Ok, Julio. Así se dice. Julio. Y Julio le va a preguntar a Glenda. Ok, perfecto. What are you doing? Uh-huh. Julio. Glenda. Ahí está Julio. I am practicing. Ajá. No se escuchó. No. Repita, repita. Could you please repeat because I couldn't hear you. No lo pudimos escuchar bien. Bueno. Sorry. I am practicing judo. Practicing judo. What speed are you following? Following. Mm-hmm. Como una L, following, okay. Oh, following. First, we were up the boat with an exercise. Lo perdimos un poquito el compañero. Ok, ahí está. Uh-huh. Si gusta, Julio, pregúntele a, Glenda. Okay. What are you doing? I am playing soccer. My favorite playing is soccer and volleyball. What step are you following? First, I am going to the field to play soccer. Second, I start playing. Then I finish to play it. Okay, very good. Excellent team. I like it very much. Me gusta mucho equipo. Bueno, lo felicito, ¿verdad? Yo estuve casi en todos los grupos y lo vi que realmente estaban trabajando. You were working and you were looking for the way to say it. Estaban buscando las maneras de decirlo, ¿verdad? Entonces, por el tiempo, creo que lo vamos a dejar hasta acá. Pero sí quiero que tengan esto en mente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de sports with a ball or games, decimos, I am playing. Cuando lo estamos haciendo, digamos que tenemos que generar un movimiento, una acción, ¿verdad? De no permanecer estáticos. Por ejemplo, go fishing.
¿verdad? Me tengo que desplazar, go fishing, ir a pescar, running, go running, swimming, go swimming, and surfing, right? Go surfing. Y cuando es más, digamos que utilizo el cuerpo, obviamente en todo se utiliza el cuerpo, pero en este es un, digamos, un body to body, como un, casi que un cuerpo a cuerpo, ¿verdad? I do karate, I do judo, I do boxing, I do yoga, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, voy a cerrar esta parte antes de ir al examen. Quiero explicar lo siguiente, y vamos a hacer una práctica más si nos queda el tiempo. Cuando hablamos del ing, es exclusivamente lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Ese es el ing, el presente continuo. Ahora voy a hablar de otro tiempo, que es el going to, be going to. Se dice be going to porque utilizamos el verbo to be, al igual que lo usamos en el presente continuo, aquí siempre lo usamos también. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque muchas veces como este verbo, going to, lleva el ing, la gente me lo confunde, ¿verdad? Y es normal al inicio, pero en realidad cuando hablamos de going to, estamos aquí, utilizamos un go porque estábamos hablando acerca de los deportes y lo que estábamos practicando en ese momento, pero básicamente el going to sirve para decir un tiempo futuro, un futuro cercano. Por ejemplo, I am going to work tomorrow. Voy a ir a trabajar mañana. En este caso ya no es un ing, ¿verdad? De ando, endo, como les dije, sino que estamos hablando de algo que va a ocurrir en las próximas horas o en los próximos días, pero es más futuro, ¿verdad? I am going to go tomorrow. I am going to rest this weekend. I am going to be on vacation in 2 weeks. Voy a estar de vacaciones en 2 semanas, por decir algo. Entonces, vea, que en esa estructura también podemos hacer preguntas, WH questions, utilizando el verbo to be, am, is, are, el sujeto, ¿verdad? Ya saben que los subject pronouns son I, you, he, she, it, you, we, and they. Y luego esta palabra, esta partícula o esta forma verbal, going to, acompañada de la forma base del verbo. Si usted se fija, ya el verbo en su forma base no lleva ing, sino que lo que va repitiendo es going to, going to. For example, por ejemplo, acá dice, who am I going to read? ¿A quién voy a leer? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿a qué autor voy a leer? What are you going to speak? ¿Qué vas a hablar? When are you going to eat? ¿Cuándo vas a comer? Vas a, ¿verdad? Si usted se fija, ya no estamos hablando de llorando, comiendo, cocinando, diciendo, sino que vas a, es una acción futura en el corto plazo, ¿verdad? Why is she going to cook? ¿Por qué ella va a cocinar? How is he going to tell? ¿Cómo lo va a decir él? Where is it going to ski? ¿A dónde va a esquiar? How are you going to sleep? ¿Cómo vas a dormir? ¿Verdad? Entonces, quise mostrarles nada más esto porque este es un tiempo, ¿verdad? Que lo vamos a estudiar más adelante, el going to, se llama be going to y be porque lleva las formas del verbo to be y going to, pero en realidad este es un futuro, vas a, va a, van a, ¿verdad? Pero hago la aclaración porque en este caso el go lleva el ing, pero no estamos hablando de un presente continuo de la que la acción está ocurriendo en este momento, como el que acabamos de estar practicando, ¿verdad? Y viendo. Entonces se los dejo nada más para información general, para que ustedes sepan diferenciar, ¿verdad? El present continuous que acabamos de estar viendo con el going to, ¿verdad? Y creo que ya no nos va a dar el tiempo para ir al ejercicio que era, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí juntos. What are you going to do next vacation? ¿Qué vas a hacer la próxima vacación? Yo podría decir, I am going to go to the beach. ¿Vea? Que estoy usando el going to y también estoy utilizando el verbo go, pero en infinitivo. Aquí ya este como verbo principal no lleva el ing. Entonces lo que estoy diciendo es, voy a ir, infinitivo, a la playa.
or I am going to go to the mountain. Voy a ir a la montaña. I am going to visit my family. Vea que el going to se repite y lo que me va cambiando es el verbo principal, pero va en su forma base. Voy a visitar a mi familia, ¿sí? El going to solo es como un auxiliar, ¿verdad? Solo no tiene un auxiliar. ¿Cómo no? No tiene significado, ¿verdad? En la traducción. El per se no, lo que hace es imprimirle lo que en español diríamos voy a. Ajá. Voy a, okay. Voy a, voy a, y el que lleva el sentido es visitar, ir, etcétera, okay. ¿Verdad? Ajá. Okay, el otro, I am going to travel. Vea este otro, I am going to travel. Voy a viajar, ¿verdad? Entonces el going to lo único que hizo fue decir voy a, y luego el verbo principal ya me concretiza la acción, ¿verdad? And you, ¿y tú? Well, puede ser la otra persona, I am going to, y comienza a decir también lo que él o ella va a hacer, ¿verdad? Ok, because of the time, por el tiempo, voy a dejarlo hasta acá, pero espero haber, como por lo menos, haberle dado una pincelada para que puedan identificar una cosa de la otra. I'm going to go to the exam. Voy a ir ahora al examen porque sí necesitamos verlo en los próximos minutos y aclarar cualquier duda. Ok, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yes. Ok, perfecto. Yes, teacher. Excellent, very good. So what is the evaluation here? Remember that to learn a new language or to learn English as a foreign language, para aprender el inglés como idioma extranjero, utilizamos, we need four skills, cuatro macro habilidades, ¿verdad? Listening, y el listening nos sirve para understanding the language, entender el idioma, and then produce and speak, y luego producir y hablar, ¿verdad? Or produce and write, o producir y escribir. Entonces, llamamos habilidades productivas a cuando ya yo hablo o escribo, ¿sí? Y las actividades receptivas son listening, escuchar, para entender, ¿verdad? Y la otra es reading, también leer para entender. Entonces, en la primera parte estamos evaluando listening, la escucha. So, the exercise is that you have to download this window, the content that is in this window, tenemos que abrir la ventana y, si es posible, descargar el contenido del audio, ¿verdad? And it says, where is Justin from? She's from Canada. She's from France, she's from Italy. Entonces, básicamente estamos evaluando la comprensión al escuchar el idioma, ¿verdad? Y seguidamente en la lectura estamos evaluando the contracted forms, las formas contractadas, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, vimos un tema de nationalities, ¿verdad? Y también vimos el tema de where are you from? Where are you from? ¿Verdad? Las WH questions. Entonces, aquí está. What's Mike like? He's very warm and sunny. He's a little quiet, but very funny. He's a little quiet and very serious. In this second question, what we are evaluating is adjectives for describing people. Si ustedes se fijaron, en este segundo estamos evaluando adjetivos para describir a las personas. Hablábamos de que teníamos adjectives for physical description, adjetivos para descripción física, and also for personality, y para la personalidad. Nada más que tenemos que ser bien cuidadosos y si tenemos duda del meaning, del significado de las palabras, indagarlas, porque aquí dice, él es muy cálido y soleado. A ver, una persona puede ser cálida, pero no puede ser soleada, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Sunny se parece al sonido de funny, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay un pequeño truco de una S with an F, funny. Entonces ya, little quiet but very funny, este ya tiene más sentido. Es un poquito quieto pero divertido, o tranquilo pero divertido. He's a little quiet and very serious. Pudiera ser. Es un poquito quieto y serio, pero aquí lo que vamos a señalar es according to what you listen in the audio. What's the weather like? Vea que aquí este like sirve para cuando preguntamos ¿y cómo es el clima? ¿Cómo es your mother? What's your mother like? What's your father like? What's the weather like?
Aquí sí, in that case, maybe it applies, it's very warm and sunny. En este caso, probablemente sí aplica decir que es muy cálido y soleado, ¿verdad? But, again, it will depend on the conversation. De nuevo, va a depender de lo que escuchemos en la conversación. Porque podría ser, it's raining, but it's warm, ¿verdad? Okay, is wearing a blue dress? What are we evaluating here? Estamos evaluando el verbo wear, ¿verdad? Que dijimos que lo utilizábamos para hablar de la ropa que llevo puesto, ¿verdad? Y luego vamos con, yes, she is, respuestas cortas. No, she's not, she's wearing a swimsuit. O no, she's not, she's wearing a suit. Aquí hay que tener un gran cuidado, no confundirnos, ¿verdad? Y aquí también estamos evaluando el vocabulario que vimos cuando estudiamos clothes and colors, ropa y colores, ¿verdad? Porque no es lo mismo un swimsuit, que dijimos que era un, ¿qué es un swimsuit? Un traje. Ajá, es un traje, pero ¿de qué? Es un traje de baño, vean la gran diferencia, ese es un traje de baño. Y el otro que solo es suit, ¿qué es? Swimsuit y suit. ¿Qué es el traje formal? El traje formal, ¿verdad? Entonces, swimsuit es el traje de baño y el suit es el traje formal. Entonces, en la práctica hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Ok, now, the second part says, read the answers, then write the questions. Dice, lee las preguntas y luego escribe las, perdón, lee las respuestas y luego escribe las preguntas. Aquí se trata de escribir las preguntas. ¿Qué tiene, what you have to take care in that case? ¿Qué tiene que usted cuidar en este caso? Vea que le han pedido que haga preguntas. Algo importante, that you don't have to forget, algo que no debe de olvidar es ponerle el question mark. ¿Por qué razón? Because they are asking you to elaborate a question. Nos están pidiendo elaborar una pregunta. Las preguntas en inglés solo tienen símbolo de cierre, de question mark, que sería el símbolo de interrogación de cierre, ¿verdad? Entonces, esa es una primera cosa. Una segunda cosa es que si ya estuviera aquí puesto el símbolo, yo ya no tendría que ponerlo porque si no me da error. Pero como el símbolo no está, yo lo tengo que corregir, que colocar. La respuesta dice, no, they are not from England, they are from Australia. Ok, como me responde, no, es una pregunta abierta o cerrada. Es decir, es una yes, no question, pregunta cerrada, o es una WH question, pregunta abierta. WH question. No. No. Es cerrada, es una pregunta cerrada de sí y no, porque vea que me responde no. Entonces aquí es, luego la otra pista es que debemos de seguir, ahorita les explico por qué, debemos de seguir un poco las conversaciones, porque si usted se fija aquí inició, entonces tenemos que seguir el hilo lógico de la conversación. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru, they are in Canada. Who are we talking about? ¿De quién estamos hablando? De los papás de Tim, ¿verdad? De los papás de Tim. Entonces, la siguiente pregunta que viene es en relación a ellos, ¿verdad? Entonces sería, ¿are they from England? ¿Son ellos de Inglaterra? Y dicen, no, they are not from England, they are from Australia. Entonces, la pregunta que yo le hice es una pregunta cerrada, ¿verdad? ¿Son de Inglaterra, sí o no? Me respondió, no. Veamos esta, we are from New York. ¿Será esta una yes, no question o una WH question? WH. Esta sí es una WH, ¿verdad? Y aquí dijimos, where? Where are you from? Y la respuesta es, we are from New York. Muy bien. Entonces, las WH o preguntas abiertas o information question y las de yes, no question son preguntas cerradas, ¿verdad? Ok, I think she's 22. ¿Será una WH o una yes, no question? Cerrada. No, es abierta porque no me respondió ni sí ni no. Me dio información, entonces me dio información acerca de age, la edad. Entonces, ¿qué creen que preguntó? How old is she? How old is she?
Okay, how old is she? Entonces la clave es cuando responde sí o no, es una pregunta cerrada, yes, no question. Y cuando me responde que sin una respuesta concreta de sí o no, sino que con información, esa es una WH. Veamos aquí. No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Cerrada. Es una cerrada de sí o no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería ir la pregunta? Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? No. Ahí, como era una pregunta cerrada, solo le podía responder sí o no, ¿verdad? Entonces, no, my first language isn't Spanish. Uno de los errorcitos que cometieron acá es que me estaban poniendo el Spanish con minúscula. Y entonces, aunque la estructura estaba buena, por el hecho de ponerlo en minúscula, me les daba error. La segunda, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. Pregunta, yes, no question, cerrada o WH question, abierta. Yes. Cerrada. Cerrada, ¿verdad? Porque dije sí, solo tenía dos opciones, sí o no. Ok, ¿cómo sería la pregunta? Are you Japanese? Are you Japanese? Yes. Ajá, y él dice yes, I'm Japanese, Japanese, I'm from Tokyo. Ok, chicos, voy a acelerar un poquito porque me quedan 5 minutos. Si se fijan, no estoy respondiendo exactamente porque esa es la labor de ustedes, ir y responder, pero les estoy dando las claves para que sepan lo que estamos evaluando y cómo identificar una cosa de la otra. Ok, en este no me voy a detener mucho porque estamos hablando de adjectives for describing people, ¿verdad? Se parece mucho a la primera. ¡Amael! Heavy, funny, pretty, ¿verdad? Esos son adjetivos. Friendly, thin, smart, ¿verdad? ¿Qué tenemos que, qué estamos evaluando aquí? Aquí estamos evaluando sinónimos o antonyms o antónimos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice Larry isn't serious. He's, Larry no es serio. Entonces, si no es serio, ¿es heavy, pesado, funny o pretty? Ah, funny. Si no es serio, entonces un sinónimo de no ser serio es funny, divertido, ¿verdad? Jean is a really good student. Okay, really good student. She's very, un sinónimo de buen estudiante, friendly, smart. Or smart. Smart, ¿verdad? Es un sinónimo. My teacher isn't short. She's pretty heavy or tall. Sinónimo de alguien que no es bajito. Tall. Tall, ¿verdad? Alto. My brother is good looking. Guapo. His, sinónimo de guapo, handsome, interesting or pretty. Handsome. ¿Por qué dijimos que handsome? Porque para ellos no utilizamos pretty. Pretty y beautiful lo utilizamos solo for she, ¿verdad? Ok, rápidamente, en esta está súper fácil, aquí solo teníamos que escoger la respuesta, ¿verdad? Y teníamos que ubicarnos en cuál es el objeto que estamos preguntando y de quién, ¿verdad? Is this Sue's scarf? Y de nuevo es una pregunta cerrada. Entonces la respuesta que espero es cerrada. Entonces de entrada solo tengo estas dos opciones. No, it's not hers, it's mine. Yes, they are hers. Pero como estoy hablando de su, entonces sería esta, ¿verdad? No, it's not hers, it's mine. Porque su es she, entonces para she corresponde her, ¿verdad? Yeah. Así es. Entonces en esa línea van los demás. Para la letra E, use the correct present continuous form of the verb. Very easy. Esto es fácil, lo acabamos de estar viendo. Lo que estamos evaluando acá es que usted ponga la estructura correcta. Are you wearing jeans? Entonces, ¿cuál es la estructura correcta? Si es negativa, no. Sujeto, verbo to be y el verbo con ing. Entonces veo la primera, no, sujeto. Ah, pero aquí no está el verbo to be después del I, entonces esta no es. Veamos la tercera. No dice I'm wears. Ah, esta sí tiene el verbo to be para I, pero dice wears. El verbo no tiene ing, entonces ING. Tampoco es. Entonces la que es esta. No, sujeto, I, luego am, ¿verdad? Solo que aquí está contractada, pero ahí está el verbo to be. Y wearing, y el complemento, ¿verdad? El verbo lleva ing, entonces la correcta es esa. Entonces, en este ejercicio lo que estamos evaluando es estructura, ¿verdad? De cómo hacer la forma correcta del presente continuo, que ya lo vimos. Y este que está súper fácil, que ya lo discutimos en el chat, que aquí hay dos formas de decir la hora, ¿verdad? Esto ya lo practicamos ampliamente.
ustedes ya saben cómo responder. And then you finish. Y terminamos, chicos. Congratulations. I'm very glad for thank you. Estoy muy contenta por ustedes, ¿ok? Thank you, teacher. So, I wish you the best. Thank you, teacher. Les deseo todo lo mejor, chicos, de verdad. Sigan adelante, nunca paren. Este es el momento, ¿verdad? De pulir todas esas habilidades en un segundo idioma. Ok, vamos a... me va a tener una paciencita porque vamos a tomar la asistencia. Si todavía hay alguien que no ha resuelto el examen y esta noche tiene preguntas, de alguna manera pues yo puedo ver cómo respondo y si no pues en el grupo, ¿verdad? Me encanta que han utilizado el aprendizaje colaborativo para ir resolviendo y eso es bueno porque entre todos aprendemos. Ok, vamos a ver. Está, solo déjenme un segundo, chicos. Ok, está Elsa Natalia con nosotros. Present, teacher. Ok, está Elsie Noemí Trigueros. Present, teacher. Stephanie Amilet. Present, teacher. Esther Abigail. Present. Evelyn Beatriz. Present. Fátima del Carmen. Present. Fernando Ernesto. I'm here, teacher. Flora Leida. Present. Gabriela Abigail. Present. Gabriela Esmeralda. Gabriela Esmeralda, no, ¿verdad? Gerson Chiquillo. Tampoco. Ok, está Gladys Haidé. Present. Glenda Paola. Present. Gloria Valeria. I'm here. Griselda de la Paz. Present, teacher. Iris, Ingrid Arely. Present. Iris Eloísa. Iris Eloísa. I'm here, teacher. Ok, Isaac. Presente. Jennifer Marisol. Ok, está Jennifer Noemí. Present. Jocelyn Asiria. Jocelyn Asiria. Ok, Joana Raquel. Present, teacher. Está yo, a ver. Jocelyn Asiria me dijo, no me contestó. Joana Raquel, sí. Sigue Jonathan Stanley. No, ¿verdad? Y Juan Antonio López. Present, teacher. Julia Maritza. Julia Maritza Bautista. Present, teacher. Julio Alberto. Present. Karen Elizabeth. Ok, Karen Zuleima. Present. Carla Iris. Present. Y Rubén Alfonso. Present, teacher. Ok, thank you very much, my dear participants. I appreciate you came. Just wait a second for me. Solo esperen un segundo para tomar la última screenshot de la noche y del módulo. So let's smile and celebrate. Abramos cámaras. Y ahorita vamos a tomar. Rubén, ahí está Rubén, Florcita, Iris, Enrique, Isaac Enrique. Ok, very good. Denme un segundo. Vamos a tomar una segunda porque somos varios en el grupo, lo cual es muy bueno. I'm very glad for that. Estoy muy contenta por eso. Ok, the second. Excellent, very good. Ok, chicos, un privilegio trabajar con ustedes, ¿verdad? Espero de una forma u otra seguirnos viendo la próxima semana, ¿verdad? Y que todo esté súper bien en el módulo 2. De momento, thank you, teacher. Que cierren el módulo para poder descargar el diploma, ¿verdad? Pero asegúrense de haber terminado y de haber terminado arriba del 80% en la plataforma, ¿ok? Sí. Gracias por todo. Thank you, teacher, for your help. Thank you. Thank you. Bye. Bye. See you. You're welcome. Bye-bye.